se manifestaron este lunes temprano en contra de la sucesión de asaltos que, aseguran, sufren tanto en el interior como en el exterior del edificio. Vamos a estudiar con miedo, necesitamos respuestas, manifestó un joven en representación de sus compañeros y compañeras. Elecciones en Tucumán y Corrientes. Los tucumanos definen este domingo su próximo gobernador. Y el candidato del Frente de Todos, Osvaldo Jaldo, se impuso en la provincia de Corrientes. Se celebraron las elecciones legislativas y municipales con un claro triunfo del Encuentro por Corrientes. Murió Silvio Berlusconi. El político italiano y expresidente del Milan murió este lunes a los 86 años, afectado por un cuadro de leucemia por el que estaba internado en un hospital de Milán. Djokovic, campeón de Roland Garros. El pasado domingo, Novak Djokovic se proclamó campeón del segundo Grand Slam de la temporada, venciendo a Casper Ruud en 3 sets y alcanzó así la cifra récord en individual masculino de 23 Grand Slams. Yendo así por su próximo récord esta temporada, que será lograr el Grand Slam calendario, que se trata de conseguir los 4 Grand Slams en un año calendario.